Vamos con dos noticias del mercado de fichajes del Barcelona. Empezamos por la primera. Endrick Felipe Moreira cumplió 16 años el mes pasado y tiene el honor de ser uno de los pocos jugadores que a muy corta edad ya ha llamado la atención de toda Europa. Su explosión en el Palmeiras, con una media de casi un gol por partidos, no ha pasado desapercibida para nadie, mucho menos para el FC Barcelona o Real Madrid, con constantes ojeadores en la búsqueda de jóvenes talentos que tengan madera para convertirse en estrellas. Los dos grandes de España no son los únicos que están atentos a sus movimientos. El Chelsea se habría sumado a la carrera y podría tomar ventaja, según sus últimas acciones. El periodista brasileño Jorge Nicola ha informado recientemente que el conjunto inglés lleva días conversando con el entorno del futbolista y los representantes del Palmeiras de cara a un posible fichaje de cara al futuro. La propuesta que se ha puesto el equipo de Stamford Bridge ha impresionado al entorno cercano de Endrick y ahora estarían a la espera de que presenten una oferta formal en los próximos días, aunque no jugaría en el Chelsea la próxima campaña debido a que el Brexit impide que lleguen futbolistas menores de 18 años. En ese sentido, el plan de acción sería cederlo a otro equipo. Lo cierto es que el talento del niño maravilla de Palmeiras también ha impresionado al Chelsea, como lo había hecho antes al Barça y al Madrid. Y es que es un nuevo puro zurdo con una inteligencia táctica que ha dejado impresionados a todos en Brasil, donde ya le han comenzado a comparar con Romario o Ronaldo. Endrick está en pleno crecimiento, pero su valentía, rebeldía e idilio con el gol lo están posicionando como uno de los cracks del momento en el país sudamericano. Sus números hablan por sí solos. Lleva 3 temporadas vinculado con el Palmeiras y, salvo el arranque en la temporada 2019-2020, ha ido en línea ascendente con 11 goles en 24 partidos en la 2020-2021 y otras 16 dianas en 17 enfrentamientos en la 21-22. Su gran rendimiento lo ha llevado a jugar en las divisiones inferiores de la selección de Brasil. Con la sub-16 ha dispuesto 5 goles en 4 choques. Cifras que hablan de un futbolista que está llamado a ser uno de los cracks del futuro. Por tanto, el Chelsea que se entromete entre Endrick y el FC Barcelona y el Real Madrid también. Vamos ahora a hablar de otro jugador que ha sonado mucho en los últimos días para llegar a Can Barça esta próxima temporada. Un crack de la Liga Española. Desde el Camp Nou buscan dar con la tecla adecuada para firmar a Íñigo Martínez, central del Athletic de Bilbao. A tenor de la información manejada por Onda Vasca, el conjunto que preside Joan Laporta está dispuesto a intensificar los contactos por el internacional con España. La vinculación de Íñigo en San Mamés expira el junio de 2023, al tiempo que su cláusula de rescisión se dispara hasta la friolera de 80 millones de euros. La cita de la fuente agrega que los culés van a trasladar una propuesta más que notable para cumplir con las expectativas de los leones, ya que el zaguero tendría un acuerdo con el Barça. Eso sí, la cantidad que va a llegar desde la ciudad condal no alcanzará el importe de dicha cláusula. Asimismo, tampoco conviene olvidar las recientes palabras de Valverde al respecto. Sobre su futuro no hay nada nuevo. Estamos tranquilos, no he hablado con él, pero es un jugador con el que contamos y ya está, aseveró el míster del conjunto bilbaíno sobre su mariscal. Asunto a seguir. Por tanto, podría estar en la órbita azulgrana aún para esta temporada Íñigo Martínez.